Hoy nos despedimos con un videoclip de un histórico del pop asturiano. Hablamos de Luis Núñez, quien durante años formó parte del grupo Fuera de Serie, que acaba de sacar al mercado un CD titulado El Cantar del Folgazán. Con él les dejamos, volveremos a las 4, ya saben, con la segunda edición de Panorama Regional. Gracias por estar ahí, muy buenas tardes. Tengo una guitarra vieja, les ilusiones enteres. Tengo el reloj de mi mamá y una relación que no furrula. La canción elegida ha sido Tengo una guitarra vieja. Se trata de una de las 10 piezas de un disco estructurado en dos partes. Una corresponde a composiciones y grabaciones de 1992 y otra de su última cosecha. En todos los casos ha contado con la colaboración desinteresada de compañeros del panorama musical asturiano como Xoacu Amieva, Toli Morilla, Mento Evia, Mariluz, Cristóbal Caunedo o el ya fallecido Fernando Largo. Luis Núñez no encuentra diferencia entre las composiciones. A mí me ha gustado mucho porque como fueron canciones que en su día fueron intemporales, no fueron canciones de moda, están ahí ancladas y, por ejemplo, escuchas El Cantando el Fogazán o escuchas la Nieve y la Esmeralda y no tienen nada que envidiar a estas de ahora. Al contrario, tienen ese pozo y esa madurez de unos temas que son bonitos. No tienen tiempo, no son canciones de moda. El Cantar del Folgazán está grabado íntegramente en asturiano y suma hasta 35 colaboraciones. Luis Núñez lo ha querido hacer sin prisa, tratando de dotar a cada composición de un toque especial, diferenciador. Algunas canciones son de hace tiempo, entonces hubo que adaptarlas un poco y con la colaboración de los músicos que vinieron les fuimos moldeando. Me gustó mucho que todas las canciones fuesen distintas, por eso en cada canción hay digamos unos músicos distintos y hay también una producción distinta. Ahora ya no soy a distinguir la llamada de un amigo, de la voz de un vendedor. La vida seguirá siendo como que para abrirse el paso hay que emburrear. Tengo mancaures de otro amor y les huellas del tiempo. Tengo un cobrador a la puerta y el alma hipotecada. Tengo el corazón de un cazador frío y solitario. Tengo una revolución en casa y la cena está en la mesa. Ahora ya no soy a distinguir la llamada de un amigo, de la voz de un vendedor. La vida haciendo como un camino voraz, que para abrirse paso hay que emburrear. La vida seguirá siendo como un camino voraz, que para abrirse paso hay que emburrear.